Mr. Wayne. Thermal imaging is showing me 24 hostiles on the third floor. Why don't I drop you off on the second? Hola a todos, bienvenidos a esta nueva cinecápsula. Como lo habíamos anunciado hace rato, íbamos a hacer o vamos a hacer un especial sobre una de las películas más esperadas de este año, Batman contra Superman. El origen de la justicia, que es como se subtitula esta película del señor Zack Snyder. Así es, y tenemos a uno de los fans, por supuesto, no podemos hacer esta cápsula si no fuera con Leo. Leo es un geek, es una persona que lee mucho cómic, colecciona cómic, lee cómic, conoce todo, se sabe todos los escritores. Esta cápsula no la podemos hacer sin Leo. ¿Qué tal te pareció la película, Leo? La película es buena. La película le va a encantar a la gente joven. La película va a atrapar a un público que ya viene enganchado desde la película anterior de Superman. El Hombre de Acero. Correcto. Es una película que mantiene la esencia de oscuridad, una atmósfera densa, una atmósfera donde se nos presentan personajes de una forma como no lo habíamos visto antes. Y ya llegando a ese punto es donde llega de pronto mi raye con la película. ¿La historia es fiel al cómic? La historia no es fiel al cómic, tiene muchas semejanzas. Ok. ¿El traje de él, por ejemplo? El traje... ¿De Batman? El traje de Batman ya es el traje post-Bane, post la caída del murciélago, que es el traje oscuro. Entonces digamos que en ese tema está bien, hay unas adaptaciones del traje. Entonces, por ejemplo, hay un sueño de un mundo post-apocalíptico donde el traje de Batman está adaptado a un Ellsworth. No les voy a hacer spoiler para no dañar la película. Lo mismo, el traje de la lucha contra Superman está basado en el traje que creó Frank Miller para The Dark Knight Returns, que funcionaba con Kryptonita. Exactamente. Que era la única forma de enfrentar a Batman a Superman. Exacto. Y si hay algunas cosas que se mantienen fieles al cómic, y es, por ejemplo, en el universo post-crisis de DC Comics, la primera vez que Batman y Superman se encuentran, si es peleando, fue en esta revista, por ejemplo. En esta revista, que se encuentran ellos por primera vez, ellos terminan peleando. Obviamente, el desarrollo de la película es completamente diferente, pero tiene cierto nivel de semejanzas. Si creemos que hay incluso un 1% de chance de que él es nuestro enemigo, tenemos que tomarlo como una absoluta certeza. Greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. Me parece muy difícil en una sola película tratar mostrar el conflicto entre ellos, el conflicto de Batman, por supuesto, por el mundo, por la Tierra, pero además de eso, dejar las puertas abiertas para lo que va a ser la Liga de la Justicia, ¿no? Vamos por partes. Vamos por partes. Primero, las motivaciones de Batman en la película, que es lo que a mí no me gusta. O sea, no nos gustó Batman. No, yo estoy en contra de este Batman. Voy a defender al señor Ben Affleck. Yo estaba con un gran temor de lo que fuera a ser Affleck. No, pero lo hizo muy y bien. Y él lo hace bien. Lo hace bien. Él hace lo que le mandaron a hacer. Se caracteriza con el personaje, se preparó para el personaje. Sí, completamente. Y lo vemos en las escenas donde está entrenando, su cuerpo. Sí, la forma se nota del que es, Batman. Se nota que trabajó. Del Batman de los cómics. Sí, sí, sí. Es nada que ver. Los que tienen todavía esa lejana idea de Daredevil, nada que ver. Aquí sí trabajó el personaje. Eso hay que defendérselo a él. Pero Batman es un personaje vengativo por naturaleza, por lo que le ocurre cuando es niño. Le matan a sus padres. Pero Batman no mata. Pero Batman no mata. No rompe cabezas, cuellos. Batman no usa armas de fuego. Este Batman sí. Bueno. Les dejo que lo vean, les dejo que lo vean, a ver a ustedes cómo les parece. Seguramente no que lo comenten, ¿no? Exactamente, a mí no me gustó. Voy a hablar de una cosa que me encantó de la película. ¿Cuando cae dentro de la baticueva por primera vez? No, lo que más me gusta de la película, ¿sabes qué es? El señor Jesse Eisenberg. Sí, señor. El personaje del ex Luthor es brutal. Pero es que además, yo creo que aunque no sea un fan de cómics, sí se preparó para este personaje. Sí, ¿sabes? Se nota. La maldad, lo psicótico, es retorcido, es oscuro, maquiavélico, sí, todo sí. El plan que tiene armado. De hecho, de ahí viene en parte la motivación de Batman de atacar a Superman, un plan que urde el ex Luthor durante un buen tiempo y que desemboca en el conflicto, en uno de los conflictos de la película. ¿La recomendamos? Hay que recomendarla por varias razones. El señor Eisenberg
los efectos especiales. Gal Gadot. Hay que ir a ver Wonder Woman, por favor. Y queda abierta la posibilidad a la nueva serie, ¿no? A la nueva película. A la nueva película. Orígenes de la Mujer Maravilla. Exactamente. Eso me gustó también de la película, ¿sabes? Cómo van introduciendo a esos nuevos personajes del universo DC. No les voy a decir cómo aparecen, pero nos ambientan para la película de Wonder Woman. Aquaman. Nos presentan a Aquaman, que lo va a interpretar Jason Momoa. Flash. El nuevo Flash, nada que ver con el de televisión. Cyborg. Y Cyborg. Para los que no saben qué es Cyborg, échense una buscadita en los personajes de los nuevos Titanes. No, exactamente, seguramente lo habrán visto en todas las series que están pasando por televisión. Ahí está la película. Obviamente, si usted es de los que le gustan, le va a gustar muchísimo. Si usted es de los que no le gusta, la va a odiar con el alma y seguramente va a estar hablando mal de ella. No me voy a despedir sin una cosa. La banda sonora es muy buena. La banda sonora que hace Hans Zimmer de la mano de John Kiexel es muy buena. A la salida de la película hablábamos con algunas personas, pero es que no escuchamos nada de la música de Batman, nada de lo que hizo Zimmer para la trilogía de Nolan. No, no lo van a escuchar. Porque este es un Batman completamente diferente. Van a escuchar referencias de la anterior película de Superman, pero los acordes que van a escuchar para Batman no son del todo desconocidos, pero sí son bastante novedosos. Bueno, no me acostumbro todavía a ese Perry White, pero bueno. es duro, te entiendo completamente. Entendemos que esto es parte pues de todo un tema de mercadeo, globalización, inclusión, como dices tú. Pero bueno, ahí está la película, los invitamos a que la vean, los invitamos a que la comenten y que nos cuenten qué fue lo que más les gustó, ¿no? Por favor, aquí abajo, y como siempre, agradecerles porque nos hayan visto y esperarlos en una nueva entrega de Cine Cápsulas. ¡Chao!